Para John
en el cielo, donde no hay ricos ni pobres. Al hombre pido justicia, al cielo pido clemencia, pasando bien. Yo estoy muy contenta y complacida de poder estar presente en esta fecha tan importante para un compañero nuestro, porque para ustedes lógicamente lo conocen tantísimos años y es un buen amigo, siempre colaborador, Tulio Gutiérrez Guardona. Él está celebrando sus 55 años de trayectoria. Y eso dice mucho de su carrera, de su trabajo, de su constancia, de su dedicación, de su amor por la música y también su amor por lo que siempre está a través de su programa La Hora Parinacochana. Tulio Gutiérrez, que hoy está de feliz aniversario, vaya lo mejor para él, desearle mucha suerte, la tiene, pero igualmente haciendo votos, que siga Dios bendiciendo su camino, dándole fortaleza, salud, que es lo que nosotros realmente tenemos que agradecer. A Dios gracias, un día más de vida, un día más de seguir en este constante trabajo, de poder seguir mejorando aún más todavía su trayectoria. A Tulio Gutiérrez, muchas felicidades para él, para su familia, y que siempre siga su público respaldando este trabajo. Es bastante difícil, este es un difícil camino de la vida. Un abrazo para ti, lo tenemos,
más emotivo tiene que ser el aplauso, que lo han dicho bien. Por favor, Julio, un fuerte abrazo, felicitaciones. Estamos aquí justo, la familia ha venido pleno, estoy aquí justo también con el licenciado Lucio David Portal Sotero, que es mi hermano y es parte también de mi coro. Aquí estamos con buenos músicos que nos acompañan y a cada uno de ellos nuestro aplauso, ¿no? Para nuestro amigo Ambrosio, guardo un fuerte aplauso para él, para Máximo Barraza, el popular San Judito, para Marlon Rodríguez, que también es parte de mi elenco, como también los amigos que les cuento, Julio Lingán, Julio Arango, es igual a Julio, en el mes de julio, Julio Arango en el bajo. La linda gente, en mis 55 años de vida artística. Como dice tú, hay una canción que identifica el Cholito Cordillera. Yo
para ellos, sobre todo para Julio, porque él está aquí. Gracias a mí, a mi aliento, a ustedes. Mil gracias. Y ahora sí, Marco Tulio, la Zaranda Paria I'm
Muchas gracias. Solamente cantar Marco Tulio. Tiene la voz. Gracias. Sinceramente, me siento contento, emocionado. No voy a llorar, porque yo lloré en la radio en la mañana. Está solamente agradecer a Dios, a nuestro apóstol Santiago, patrón del pueblo de mi padre, Pausa. Nuestro apóstol Santiago, que siempre te cuide, mi hijo lindo. Y a la Virgencita de las Nieves, de mi querido pueblo de Casiri, tierra de mi madre, mi hija, que es de la cruz. Que siempre nos guíe y nos cuide por ese camino. Este camino del arte es muy difícil, es muy complicado, pero yo hice una promesa desde que empecé, estar al lado de mi padre hasta el final, y lo voy a estar, porque esa promesa es de hijo a padre. Fuerte la familia. Esta noche es memorable, 55 años así no más se cumple. Quiero invitar al escenario a mi esposa, Carla, y a mi hijo, Adriano Marco Tulio, el nuevo heredero de la Carla Carmina Corchana. Y se hace presente como el nuevo integrante de la Carla Carmina Corchana. Aquí está, fuerte la toma para mi hijo Adriano. Esta es una sorpresa muy grande, demasiado. Ahora sí estoy convencido que estoy bien del corazón. Realmente, mi nieto, en sus 8 meses, con mi nena Carla, su palta, y dijo Marco Antonio, y me da esta sorpresa. Y Adriano tiene un regalo para ti, papá. Conjuntamente con su mamá, el maestro Eduardo Tello Pérez tiene aquí los nuevos ponchos de la cadena para Inacochán. Para ti, papá, con todo cariño, de parte del viejo Marco Tulio, de mi esposa Carla y de mi hijo Adriano. Gracias, un regalo muy bueno. Que sale la poncho de hoy, chico, chico, ¿no? Entonces eso lo regalamos, ¿no? ¿Qué dice Julio? Al final lo vemos a regalar. Este pequeño presente, de parte de Santiaguito, Dianito, y de mi parte también, con mucho cariño para usted. De verdad que me emociona mucho verlo con el poncho, porque usted sabe que tener un bebé a veces quita mucho tiempo, pero he tratado de darme el toque ahí al ponchito, con mucho cariño, como le vuelvo a recalcar. Y bueno, aquí su nieto Adriano, vestido también al igual que usted. Igualito.